Este es el segundo grado de la escuela secundaria número 3, turno vespertino. Y entre todos los alumnos, se encuentra uno en especial con ganas de superarse. Su nombre es Aarón y a sus 16 años tiene muchos sueños y ganas de salir adelante y triunfar. Sin embargo, él tiene autismo. Aarón es un niño con necesidades educativas especiales que empezó a trabajar con nosotros el curso pasado, ahora se encuentra en segundo de secundaria. Es un niño que ha tenido que trabajar mucho para salir adelante, esforzarse. Cuenta con el apoyo de su familia, que siempre están al pendiente de él. Y es que su desempeño en el aula ha sido reconocida por los maestros. Estudia bastante, es un niño que está muy entregado a sus estudios por las necesidades educativas especiales que tiene y contamos con el apoyo de la unidad de USAER, que son maestras de educación especial que trabajan con nosotros acá en la secundaria. Este estudiante está consciente de la condición que tiene, pero asegura que no es ninguna limitante. Respecto al autista, José Asperger, según es un tipo de autismo, pero ya no hace mucho daño, ya no es motivo de, que afecta al desarrollo mental. Pero este es el resultado de todo un proceso de acompañamiento para que pueda desarrollarse como hoy en día lo hace. Y es que actualmente Aarón es todo un ejemplo de que las barreras no existen para superarse. Lee periódico y ve películas de cualquier género. Me gusta ver las noticias en televisión, en la internet y me gusta hacer mi tarea. En ellos, más que encontrar a una autoridad educativa, ha visto a amigos. Todos los días Aarón me pasa a ver a la dirección, me saluda a través de mi ventana, golpea para que yo lo vea, o cuando él quiere saber algo en especial, por ejemplo, como el curso pasado cuando empezamos a trabajar sobre la elección del nuevo calendario, él me iba a preguntar cómo iban los avances. Aarón merece un lugar en el cuadro de honor porque es una muestra de que el autismo no es una barrera, ya que sus sueños son muy grandes, mismos que está dispuesto a cumplir.